cuando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Saludo especial a toda la familia de Amén Comunicaciones. En este martes vamos a unirnos con toda la iglesia en torno al amor de la Santísima Virgen María, que nos cuida, que es nuestra madre, que nos lleva hacia su Hijo Jesús. Vamos a encomendar todas nuestras necesidades. Pedimos de una manera especial por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz eterna. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz eterna. Dales, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz eterna. Por la misericordia de Dios, nuestros hermanos difuntos descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebremos dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón por nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios de misericordia, protección en nuestra debilidad. Y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios, por su intercesión y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes ahí, cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo: Hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor.
Mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad les digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de su Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De este evangelio llama la atención pues la comparación que hace Jesús, pero sobre todo como respuesta a una pregunta que puede pasar desapercibida, puede parecer normal, pero vista en el contexto de quiénes la hacen, a quién está dirigida y con quién han estado durante todo ese tiempo, a quién han estado escuchando, a Jesús, aquel que les enseña el servicio, les enseña esa fraternidad, ha estado enseñando el amor de Dios, ha estado transmitiendo qué es lo que significa vivir como hermanos. Y llama la atención precisamente en ese contexto de estas preguntas, de estas personas que han sido evangelizadas por Jesús, que están tratando de vivir esa comunidad, esa pequeña comunidad de fe en torno a Jesús, que estén preguntando por el mayor. ¿Quién es el más importante? ¿Quién tiene la preeminencia? Y podría esperarse cualquier respuesta si no estuviéramos en este contexto de llamados todos a ser servidores unos de otros, de el que quiera ser el primero que sea el último y el servidor. Ese a quien están haciéndole la pregunta ya había contestado con su misma actitud de servicio, de cercanía. Ese Jesús podría haber optado por el más docto, el que más conociera las escrituras, que viniera de ser escriba, el que más trabajara, el más joven, sería el más importante. Y precisamente la respuesta de Jesús es la otra parte desconcertante de este diálogo, porque les dice precisamente que deben ser y hacerse como niños, que para la época y el contexto de este pueblo de Israel y para diferentes contextos y momentos históricos
han sido quizás los más vulnerables, pero también aquellos que eran descartables. En nuestro momento actual como sociedad, los niños por nacer son descartables. Los que no son productivos, los que no tienen algún interés, esas son descartables. Y aunque nuestra sociedad ha ido avanzando en torno al cuidado de los niños, de los débiles, de los frágiles, de los que son vulnerables, todavía somos una sociedad que vulnera, que ataca, que está muy centrada en la utilidad. Esa era la sociedad de Jesús, porque los niños no eran tan importantes en un pueblo como Israel de la época de Jesús, cuando están bajo el dominio romano, porque lo que se necesitan son guerreros que puedan defender el pueblo, hombres y mujeres que puedan producir, porque un niño en tiempos de necesidad, de escasez o de guerra, se convierte en un objetivo, pero no produce, no se defiende, no produce económicamente sino gastos, y hay que estar atento y pendiente de él. No puede sino contar con quien lo defienda. Comparar a quién es el más importante con ese indefenso es un reto para los discípulos, porque los vuelve a centrar. ¿Qué es lo importante? ¿Quién es importante en el reino de los cielos? Aquel que pone su confianza en Dios. ¿Quién es importante en el reino de los cielos? No el que valga más a los ojos del mundo, el que sea más productivo, el que sea más poderoso, el que pueda pasar por encima de los valores y de las demás personas. Es precisamente aquel que acoge el reino de Dios y dentro de esa acogida, sintiéndose protegido, puede crecer. Puede ser promesa, como decíamos en el Salmo, que dulce al paladar es tu promesa. El niño es más que promesa, es una realidad, pero es la promesa de crecimiento. Así debemos ser en el reino de Dios. Acoger la promesa de Dios, acoger la palabra que es dulce al paladar, pero que lleva toda la historia, que conlleva todas los ayes, los lamentos y los logros de una humanidad. Esta es la palabra de Dios que nosotros debemos acoger como niños, con sencillez, no interesados. Y esa es la palabra que debe llevarnos también a atender y a servir a los más vulnerados, a los más débiles, a los más frágiles, porque el reino de Dios no son los reinos de este mundo, porque no es el poderío, ni la economía, ni las situaciones como las vemos desde una perspectiva egoísta humana, sino precisamente desde el amor de Dios. Acoger el reino de Dios como amor, como promesa, como aquello que puede alcanzar una plenitud en la fraternidad, en la igualdad, no buscando los puestos ni las importancias, sino el servicio y el crecimiento de esa palabra, de ese reino, de la fraternidad. Que el Señor nos haga cada vez más concordes con su amor, con su misericordia, que nos sintamos necesitados del amor de Dios y del amor a los hermanos para verdaderamente transformar este mundo, nuestra sociedad, nuestras familias, en el reino del amor de Dios, en quienes acogen con sencillez aquello que es promesa y lo hacen realidad, haciendo por medio de la misericordia expresión del reino de Dios entre nosotros. Que así sea. Este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás
saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la oblación de este sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, proclamar tus maravillas y darte gracias en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por quien multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria y honor regalas al hombre. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. En la creación con gloria y honor regalas al hombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y que sea bendito quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Auxiliadora de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Muy hijos de Dios y hermanos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia hasta que, a imitación de la Virgen, podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos hoy martes la bendición de María Auxiliadora, que ella nos acompañe, que ella sea fortaleza en nuestras dificultades, que también nos ayude a dar gracias, a orar,
y alabar a nuestro Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración. Oremos. Oh Dios Padre, que con ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la Virgen Madre para ser digna morada de tu Hijo al recordarla con alegría, líbranos por su intercesión de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, guíame, en la sombra encuentro la vez. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud. Virgen, tú eres la madre, madre de la juventud.